Hola, yo soy Félix Montelara y les cuento que la pregunta de hoy es un poquito intrigante. ¿Por qué? Porque quieren hablar sobre podcast estable, pero también nos preguntan, ¿cuántos episodios se necesitan para tener esa estabilidad con su público? Yo soy Félix Montelara y hoy nos encontramos con el host de este su programa Diego Murcia, ¿cómo estás, Diego? Hola, Félix, ¿qué tal? Bienvenidos, sean a bienvenidos. Ah, no, ese es otro programa, ¿verdad? El programa de Venezuela que presentaba chistes. Bueno, es una pregunta muy interesante porque la gente piensa que existe una fórmula mágica que te va a permitir tener una audiencia que se va a comprometer con tus contenidos. Hay gente como Félix que lleva produciendo... Desde que hace 20 años, Félix, creo yo, y llevas más de 15.000 mil episodios. No, a lo mejor estoy inventando, pero llevas muchos episodios, ¿no? Sí, no, ya, ya es sobre. Yo perdí cuenta con los episodios que, número uno, que he creado, y creo que ya sobrepasan los mil episodios, si no me equivoco. Pero también he perdido cuenta de en cuántos episodios yo he estado de otras personas como invitado. Y esa es una, <laughs> créame que esa es una de las maneras de usted aumentar su público, es siendo invitado a otros programas. Pero antes de seguir con el programa, les quiero decir que, Escuela del Podcast, estas Navidades, como dicen allá en mi barrio, estas Navidades vamos a dar candela, estas Navidades vamos a dar candela. ¿Por qué? Porque, mire, vamos a estar regalando. Y yo sé que es, es azul, la caja es azul y yo tengo un background azul y casi no se ve bien, pero esto es un Elgato Stream Deck donde usted escuchó el, el botón que Diego le dio y salió la introducción y el botón que yo le doy y sale esto es un podcast de de quién somos de Audio Dice Network si no me equivoco sí. Esta es la cajita mágica que te puede ayudar con todo eso y muchos más música que usted quiera poner sonidos especiales su introducción su outro y puedes hacer un programa completo con un solo una sola cajita mágica yo le llamo mágica pero ellos le llaman Stream Deck de El Gato pero no se nos vayan porque hay más aunque usted no lo crean este año tenemos un regalo especial. Esas navidades, vamos a dar candela. Esas navidades, vamos a dar candela. Diego, ¿qué es esto? Es el Zoom Track 4. Este es el que nosotros tenemos también por ahí guardado y que funciona como si fuera una grabadora multifuncional. ¿Por qué? Porque te permite tener no solo computadora conectada a tu transmisión también audífonos también te permite conectarte al celular y también te permite hacer algunos efectos de sonido. Aquí la modelo ahorita lo está mostrando. No se fijen en la modelo, fíjense en el modelito que es lo que nosotros vamos a estar regalando para estas Navidades para ver qué es lo que nos traen. Los y van a ver, perdona, y van a ver más regalos, sí van a haber muchos más regalos, pero este es uno de los más importantes. Aunque usted lo crea, este también te sirve de interfaz. Este te trabaja de interfaz y es muy importante tener un interfaz con preamps, con preamplificación entre tu micrófono, tu voz, tu micrófono, el interfaz y tu computadora, si tú quieres tener un mejor sonido. Bueno, Diego, vamos a regresar al programa de hoy, que es cuántos episodios debo tener para mantener un público balanceado, estable. Ese es el tipo de pregunta que yo me rasco la cabeza y digo, eso solamente tiene una contestación. Y la contestación es la contestación que nosotros le damos a todo en el mundo del podcast, que es una sola palabra. ¿Tú sabes cuál es esa palabra, Diego? ¿Cuál es esa palabra, Félix? Depende. Todo depende. Dale para adelante, Diego. Y que, y que Dios nos bendiga en esta. Bueno, es que la verdad es una cosa tan compleja, tan complicada. Miren, puede ser simple y llanamente una cosa de suerte. Así de sencillo. Puede ser que alguien escuchó un episodio de ustedes y ese episodio cayó en gracia y se hizo viral y a partir de entonces todos esos números que ustedes ven dentro de sus analíticas empiecen a flotar hacia arriba y de repente se convierten en estrellas de la noche a la mañana. A mí no me ha pasado todavía. Yo he sido, eso sí, testigo de programas que recién llevan dos, tres episodios y se han vuelto un hit donde las temporadas no son más allá de seis episodios, diez episodios, y la están rompiendo. Y hay gente como Félix o como yo, que llevamos produciendo infinidad de episodios, participando en diferentes programas, y venimos trabajando, picando piedra de poco a poco. Y de repente, por allá, al mes, a lo mejor, recibimos unos diez mensajes como producto de esos cientos de, de productos o de contenidos que nosotros creamos. ¿Cómo sabemos nosotros que sí estamos llegando a la audiencia? ¿Cómo sabemos que se están consumiendo los contenidos? Bueno, gracias a Dios, la página donde nosotros estamos monitoreando cada una de las cosas que hacemos, pues está mostrándose muy bien. Esta semana, si mal no estoy, vamos a pisar el número 500.000 de alcance de audiencia, que significa que por alguna razón alguien ha estado yendo a consumir nuestros contenidos en los diferentes lugares donde están alojados nuestros podcasts y está consumiendo aquello que nosotros estamos preparando. Los mismos números nos indican en Facebook, en LinkedIn, en TikTok o incluso en Quora que estamos siendo consumidos. Ahí se ve que esa audiencia está agarrando esos números. Vean, por ejemplo, estas analíticas. Aquí tenemos el alcance que hemos tenido, que es lo que les mencionaba. Casi llegamos al medio millón en esta semana, espero. Y las bajadas que estamos teniendo de los contenidos son estas. ¿Por qué tenemos estos números? Bueno, porque nos movemos y estamos tratando de generar contenido no solo para esta plataforma a la que ustedes están ahora observando, sino también pues tratamos de movernos en redes sociales y de participar en cuanta cosa relacionada con los podcasts tengamos que estar relacionados. Félix, por ejemplo, asiste a cada rato en convenciones, trata de hacer networking, yo trato de hacer entrevistas, trato de estar invitado en diferentes lugares y siempre que se nos presenta la oportunidad, decimos que sí para poder participar en otros podcasts porque eso nos expone a diferentes audiencias que posiblemente no son ustedes que son otra gente pero eso atrae atención hacia nosotros y qué más se puede decir sobre este depende Félix porque bueno si nosotros no hemos tenido la suerte como por ejemplo una Lorde del Río que es una, un personaje conocido y que se decidió hacer su podcast qué más se puede hacer si una persona no está sintiendo que la audiencia se está comprometiendo con su contenido. Bueno, Diego, es importante que uno entienda que cuando se viene a, a tener un público estable, uno tiene que, que entender que hay muchos factores que entran en esto. Y uno de ellos es comenzar por casa. <laughs> uno de ellos es comenzar por mamá y papá, los primos, los hermanos, y decirle: Oiga, yo estoy poniendo contenido, escúchenlo, pasen y escuchen. Y si no lo quieren escuchar, compártalo. Porque muchas veces, usted sabe, creo que le pasó a Jesucristo, que dijo que, que nadie era rey en su propia tierra, ¿no? Si no me equivoco, si ese no fue Jesucristo quien lo dijo, no sé quién lo dijo, pero. Yo estoy casi seguro que fue él. Entonces, eso es todo. Uno tiene que comenzar por algún lado. Cuando uno no tiene fama, cuando uno no es conocido, como en este, en este su caso Félix Amontelara y su servidor Diego Murcia, nosotros no somos dos, dos personas que somos influencers, no somos cantantes, no somos... Bueno, el cuerpo mío no es para valompía, el de Diego es, pero el mío no es para balompié. El mío, el mío es más para... Uy, hace, hace una, le cuento, una vez yo fui boxeador para el ejército de Estados Unidos y, y fue interesante, ¿no? E, e, esa época de mi vida. Pero les cuento, mi cuerpo no era para eso. <laughs> ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando uno no es famoso... Cuando uno no tiene audiencia, uno tiene que crearla, uno tiene que crecerla, uno tiene que mantenerla. Y una vez te ahí, entonces esa audiencia se te va a establecer, te va a llegar, te visitan, tú vas live, ellos te llegan, tú haces cosas, ellos te llegan, tú escribes un libro, ellos te lo compran, tú dices, mira, esto es lo mejor que hay y ellos lo compran. Eso es lo importante de esto porque hay que crear algo que se llama confianza. Y la confianza es regalada. Yo le digo a todo el mundo, la confianza, Diego, es algo que se regala. Tú puedes regalar confianza a otra persona, pero el problema es que esa confianza se va perdiendo a medida que tú los vas defraudando con tu contenido. Y digo esto, francamente, defraudar, porque hacemos un podcast, los otros días estaba escuchando un podcast que se llamaba algo como la música la música latina, vamos a decir, música latina. Entonces, pues yo le doy play, se fueron en vivo, en live, y yo le doy play, y yo estoy esperando escuchar a lo mejor algo de música, una historia del músico, a ver un músico, hablar de música. ¿No? Estaban hablando de política. Y yo dije, una cosa no va con la otra y yo me fui. Yo no voy a regresar. Créame, aunque eso haya sido una excepción, a lo mejor fue una excepción, no sé, pero no regreso. ¿Por qué? Porque no quiero ser defraudado una vez más. Esa es la realidad. Ya, ya, una vez, como dicen, first time, shame on me. Second time, shame on you. Yeah. Right? So, es tan simple como eso cuando se viene a tener una audiencia estable. Hay que dar un mensaje. El mensaje tiene que ser el mismo. Esto es como yo le digo el efecto del, de, del chavo del ocho, el efecto del chapulín colorado. Usted sabe que cuando el chapulín colorado salía con su chipote chillón y brincaba en pantalla, decía yo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué decían antes que eso? Oh, ¿quién podrá ayudarme? Right? Usted sabía que esos dos venían uno con el otro y no en el orden que le dije, pero usted lo recuerda. Si fue niño en la época de, no, no, de Diego, yo, ya, yo no sé si ya sale el chavo de el Chapulín por ahí. Sale ¿No? en caricaturas. En caricaturas. Pues era siempre lo mismo, ¿no? Y usted tiene que darle lo mismo, pero con un ángulo diferente. Y ahí, ahí es que viene la magia. De hacer pocas. Es la magia del contenido. Esto es como Walt Disney. Si tuviera sonido, espérate. Si tuviera... Yo me voy a dar. Esto. No tengo bombas y platillos para, para esto, ¿no? Pero la realidad es esa: que usted tiene que crear esa magia. Usted la tiene que crear. Su, sus oyentes quieren. Regresar, a escuchar lo que tú tienes que decir. Y esa es la manera de tener un podcast estable. ¿Cuántos episodios se necesita para eso? En el caso de Potencial Millonario, sobre 600, 700 episodios. Porque todavía me escriben, hey Félix, me encanta. Acabo de descubrir, escúchate esto, acabo, tengo un email. Acabo de descubrir tu podcast Potencial Millonario. Y es muy bueno. ¿Me puedes enviar el libro gratis? Pues mire, yo le envío el libro gratis. ¿Por qué? Porque esa persona acaba de descubrirlo. No importa que yo tengo ya más de 700 episodios. Porque esa persona no sabe de esos 700 episodios. Tú tienes que tratar cada episodio como si tú estás enamorando a esa otra persona. Eso es todo. Esa es la realidad. Tú no puedes decir, ah, bueno, como ya hablamos en el artículo de ayer. Y, y te acuerdas, Diego, el, te acuerdas ah, cuando fuimos a aquel sitio allá en, el, en Miami. Hermano, Uno, tú pierdes al que te está escuchando. Tú lo pierdes. Tú la pierdes. ¿Por qué? Porque de qué estás hablando, Diego. De qué estás hablando, Félix. Ah, que Diego y yo fuimos a Hispanic Science 2015 y ahí fue que nosotros hicimos el primer approach con las marcas a ver si había alguna posibilidad de monetizar en el mundo del podcast. Desde el 2015, esa es la historia. Eso es lo que mantiene a la persona que te está escuchando. Cuando uno se pone, ah, que esto, que aquello, que, que, que bla, 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 que, aquello, que mira, que esto. no esto. No, 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 nadie entiende lo que estás hablando, nadie entiende lo que estás diciendo. Y se te van a ir, no van a estar estables y, y te llegan siempre, porque siempre hay gente buscando podcast nuevo y te van a llegar dos o tres. Créeme que no es como usted lo construye y ellos llegan. Claro. Ah, Diego, no creo que, esto, que eso sea la realidad. Usted lo construye, usted le da mercadeo, usted lo pasa para adelante, usted le pide. Así como yo voy a hacer ahora, si usted Usted cree que esto le está añadiendo valor a su vida. Y usted conoce a alguien que es podcast o que puede hacer un podcast mejor de lo que está haciendo. Porque créame que hemos escuchado podcasts que uno dice, wow, no vuelvo a recobrar los 20 minutos que acabo de perder de mi vida. Esa es la realidad. A mí hay, hay, una, cosas, dime, dime. hay sí. una cosa que me, me gustaría preguntarte y es que... Obviamente, nosotros nos fuimos por el camino más largo, ¿no? porque estamos haciendo un podcast sobre podcast. Es decir, que la, el chance que tenemos de que nosotros le podamos vender algo nuevo a alguien que está dentro de esto eh, se ve reducida y es una realidad. Sin embargo, los números nos dicen que ahí hay gente siempre interesada porque nunca se puede dominar todo. ¿no? Pero habrá podcasts que. La tendrán más fácil. Y se me está ocurriendo de que a lo mejor algún día deberíamos hacer un episodio relacionado con cuáles son los temas más populares que hay para crear un podcast. Me imagino que comedia puede ser uno, puede ser lo de los fantasmas, sexo, no sé qué también le pueda ir a, a la gente del sexo. Eh, pero a lo que voy es que. Los números no son importantes, los números dependen de muchos factores. Nosotros nos fuimos por lo más difícil, seguramente si nos hubiéramos ido por cosas de política y fuéramos de verdad muy controversiales, a lo mejor tendríamos números más grandes. Yo me fui al principio, por ejemplo, con un podcast relacionado con escritura y desde que lo produje... Y me pasé más o menos unos 20 episodios haciéndolo durante un año. Nada más logré 200 escuchas. Eso significa que por 20 episodios, por un año, apenas y me escucharon 20 personas por cada episodio. Entonces eso a cualquiera le, le podría sentar mal. Pero hay otra gente que... Posiblemente encontró un nicho, encontró una audiencia dispuesta a escucharlos, y desde el primer día seguramente tuvo 5 mil, 6 mil, 10 mil. Hay gente que habla de millones de descargas. Pues bien, por ellos, desgraciadamente nosotros no somos ellos, nosotros mm. que trabajamos el camino. Félix. Sí, y lo importante de esto es que uno no puede irse muy general. Un ejemplo de esto: el podcast mío potencial millonario. Se habla de dinero, ¿no? Pero ¿cuántos temas hay dentro del tema de dinero? Me explico. Potencial binario es exclusivamente para finanzas personales. Finanzas personales. O sea, te estoy hablando de cómo lograr que tu dinero te llegue a fin de mes. Pero... Hay unos subtemas que tienen que ir relacionados con esto de las finanzas personales, porque uno no va a trabajar y guardar el dinero bajo el matres y esperar comprarse el auto, la casa de sus sueños en el país que sea, sin uno tener la mentalidad apropiada para eso y uno tiene que añadirle estos nichos dentro de su tema en general. So, si estamos hablando de un podcast como el que le estoy diciendo, el nicho es finanzas personales dentro del tema general que uno puede crecer y si te piden más o te piden otras cosas como un potencial millonario, yo sé los programas que más se escuchan. Tienen que ver con esto, con la mentalidad. Tiene que ver con esto de cómo uno está preparado en la cabeza para uno poder crear ese dinero. Y ahí es que está el detalle. Uno tiene que tener un concepto general, bajarlo a un nicho donde no sea muy limitado, pero que tampoco sea en general. El podcast que estamos haciendo aquí, Escuela del Podcast, es un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, ¿ok? Estamos hablando primero de media, ¿ok? Redúcelo al media, al medium de podcasting, ¿ok? Reduce eso al español y después reduce eso a podcasters que están creando podcasts en español. Los números de nosotros es para mí es un milagro que ya hemos llegado a casi 25 mil downloads y le hemos llegado a casi medio millón de escuchas. Y no digo personas, porque muchas de esas personas pueden ser personas que regresan y no sabemos la realidad. Pero sí, medio millón de personas han pasado por nuestra página a escuchar y no, no, no todos han escuchado. Y de ese medio millón, un porciento pequeñito, se ha decidido escuchar pero aquí que está lo bonito cuando nos escuchan regresan y siguen bajando los episodios anteriores eso es tener episodios donde usted tiene escuchas estables estas personas están regresando están escuchando más del contenido tuyo so ese es el consejo que les tenemos hoy sea consistente, cree su episodio, hable del tema que debe de ser. Pueden haber excepciones, pero por lo general el tema que debe de ser. Entretenga a la persona, no las pongas a dormir y sobre todo, usted disfrútese el journey, disfrútese el camino, porque el destino no es el final de todo esto. Es el camino que nos lleva a esto. Porque ya yo llevo 13 años, 13 añitos, haciendo podcast. Y si fuese por el destino final, que, que en mi mente, por ser un podcaster sobre dinero, que era generar dinero, eso yo no lo he logrado con potencial millonario. No lo he logrado con ninguno de mis podcasts. Pero sí lo he logrado con el ecosistema del podcast. Y aquí es lo interesante de todo esto. Tiene usted una manera de lograr que este ecosistema trabaje para usted, para que usted se disfrute este camino. Con eso yo los dejo. Te dejo con Diego Murcia y que ustedes recuerden que estas Navidades vamos a dar candela. Tenemos por lo menos dos regalos muy buenos. Los dos, entre los dos, están valorados en más de 500 dólares. Y vamos a ver, Diego, cómo lo hacemos para que las personas vayan apuntándose. No sé. Así que, ¿cómo lo hacemos? Ahí estoy, Diego. Si este episodio, si este contenido les ha servido a ustedes, por favor compártanlo con alguna persona que crean que se podrá beneficiar de esto. También les invitamos a que pasen a nuestras redes sociales. Les decimos, estamos en TikTok, estamos en Quora, estamos en LinkedIn, Facebook, en Twitter, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Aparte de nuestra página, escuela del podcast.com. Pueden pasarse por ahí, pueden ir a la tienda, pueden entrar a la escuela, ver los cursos que tenemos, el contenido que hemos escrito, que hemos subido, que tenemos para ustedes gratuitamente ahí. Súbanse a nuestra red y si nos quieren invitar a un café, también nos pueden invitar a un café. Si quieren hacer una llamada con nosotros, ahí están los links. Nosotros estamos aquí para poder ayudarles con su camino y educarlos. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver dónde andas. Vamos.